ser camarero es mi medio de vida, en primer lugar. Y además me encanta, afortunadamente me encanta. ¿Por qué? Porque eres parte de la experiencia de ocio de mucha gente y poder optimizar esa experiencia con un trabajo bien hecho es muy gratificante. Pues yo a la hostelería le deparo un buen futuro porque hay un montón de gente detrás, hay equipos grandes de gente, camareros, cocineros, gerentes de bares que se están implicando totalmente en hacer que la hostelería evolucione y bueno, poner una copa ya no es poner una copa, sino hacerte un cóctel o una copa de una manera un poco más elaborada. Servir un plato ya no es servir un plato, es servir una experiencia. Entonces yo por lo menos mi enfoque lo veo así y sé que hay mucha gente que también lo ve así, entonces espero que con los años cada vez sea más bonito, más chulo y más grande. Pues entre idas y venidas, seguidamente pues ya llevaré cerca de 8 o 9 años, pero bueno, desde los 16 años ya empecé a poner copas, no de la manera que quizás se tienen que poner, ¿no? Porque hace muchos años de esto y bueno, no estaba formada y aún me queda mucho por formarme.